juntos como hermano, miembro de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor, juntos como hermano, miembro de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a iniciar esta Eucaristía. Hoy pedimos la intercesión de San Sebastián Mártir. Damos gracias por todos los dones concedidos a la familia Morán Rangel. Damos gracias por el don de la vida de Marta Alicia Vergara Hernando y Mireya Macareno Vergara, quienes agradecen un año más de vida. Pedimos por la salud y la pronta recuperación de Francisco Vergara Hernando, de Carla Ivette. Pedimos también por la pronta recuperación de la señora Petra, de la señora Rocío, que Dios nuestro Padre les mire con misericordia. También pedimos por el descanso eterno de Gabino Sánchez Quirós, a 9 días de fallecido, de Irene y Leoncio Cázares Ríos, de Julio Mezquititla Adán, María de la Rosa Reynosa, María Luisa Cázares, Eustorgio Anaya Enríquez, Rogelio Hidalgo Villamil, Socorro Martínez de la Luz, Arnulfa Alvarado, Guadalupe Torres, Alberto Alvarado Torres, María Dolores Alvarado Martínez, Albina Gatica, Juan Ruiz, Eleazar y Fermín Alaní, Ignacio Sánchez, Antonio Romero, Elvira Esteban, Francisco Cázares Sosa, por todas las almas del purgatorio. También agradezco a Dios nuestro Señor y sigo pidiendo por la salud también de mi familia. Iniciemos pues esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con nuestro espíritu. Reconociendo que somos limitados y que muchas veces hemos fallado, le pedimos perdón a Dios diciendo todos, yo confieso. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Señor, el espíritu de fortaleza para que, siguiendo el glorioso ejemplo del mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, escuchamos con atención.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrota a los reyes, y lo bendijo. Abraham le dijo entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre, y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de la vida. Es figura del Dios, del Hijo de Dios, y como él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible, y no por la ley, no porque lo señalaba, porque los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo testigua cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor de Sión tu centro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote para siempre. Es tuyo el señorío el día en que naciste. En los montes sagrados te consagró el Señor ante el alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retratarse. Tú eres sacerdote para siempre como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. De pie. Aleluya, 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 aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido: levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida de un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre: extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por favor, siéntense.
Esta mañana hemos tenido la oportunidad de ver este Evangelio, el Evangelio según San Marcos, y cómo nos dibuja, nos ilumina, mostrándonos la realidad humana. Fíjense, si nos ponemos a reflexionar en torno a este texto, el problema central del texto es el hecho de que Jesús curara. Sí, que fue en sábado, en el templo, pero al final era la búsqueda del bien de alguien. ¿Y cómo es posible que haya gente que le moleste, que se enoje porque alguien quedó curado? Y es mucho de lo que hoy estamos viviendo. Hoy todos o muchos pedimos por el final de esta pandemia. Muchos hemos padecido en carne propia los estragos de este mal, con familiares, con amigos. Seguramente habrá quien en su propia persona ha visto la dureza de esta realidad. Muchos de nosotros, por conocidos, por familiares, nos hemos llenado de temor delante de este mal. Y sí, gran parte del mundo le pedimos a Dios que esto termine, pero también tenemos que reconocer que hay una parte de la humanidad que ha encontrado en esta desgracia la oportunidad de aprovecharse de los demás. También tenemos que reconocer que hay mucha gente que pareciera que se alegra de ver que alguien está sufriendo por corajes, por rencores. Y lo más triste es que en muchas ocasiones la propia familia, ¿cómo? Eso parece tan irreal, pero es algo que contemplamos. ¿Cómo es que alguien se puede alegrar de ver que alguien está sufriendo o ha muerto? ¿Cómo es que alguien se puede alegrar de ver que una familia está enfrentando una situación como esta? Es más, los que han pasado por esta situación se han dado cuenta de cuántos abusos hay en los costos. Si tú necesitas esto, como lo necesitas, vas a pagar lo que sea y yo le subo el precio. Es una forma de aprovecharse de esta enfermedad. Es una forma de disfrutar. ¿Cuántos negocios han hecho precisamente, como decimos, su agosto en estos días, aprovechándose de la gente enferma? Como necesitas, yo te lo puedo dar al precio que yo quiera, porque tú lo necesitas y lo vas a pagar. Y entonces, realmente nos damos cuenta cómo, por una parte, muchos pedimos a Dios el final de esta pandemia y por los enfermos, pero por otra parte, la bajeza humana, por otra parte, lo más ruin de nosotros también sale en estos días. Y encontramos gente aprovechándose de la necesidad de los demás. Y el Evangelio de hoy pinta, nos dibuja esa parte de la humanidad donde les da coraje que alguien se haya sanado. Yo estoy seguro que hay mucha gente que se enoja de que haya gente que esté sanando. Y eso nos demuestra el corazón humano. Muchos nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué no termina esta pandemia? Por la dureza del corazón humano.
por la dureza de nuestro corazón. Porque tendremos que aceptar que dentro de toda esta pandemia la mano del hombre ha estado muy presente. Y sin duda la mano de mucha gente sin piedad, con el deseo de dañar, con el deseo de acabar. Y es la propia humanidad la que empieza a autodestruirse. Es la propia humanidad la que empieza a mostrar lo más ruin y lo más bajo. Ayer veía una noticia de que ahora se roban las vacunas. Imagínense. Eso nos habla de lo bajo y lo ruin que somos como seres humanos. Y eso nos demuestra cómo muchos de nosotros en nuestro corazón no presentamos realmente el deseo del bienestar. Y hay muchos otros intereses que están moviendo al mundo entero. Y mientras unos pedimos a Dios que acabe esta pandemia, otros se encargan de seguir destruyendo, de seguir dañando, de seguir enfermando. Hoy, como cristianos católicos, tenemos que entender que nuestro deber es sí seguir orando por el final de esta pandemia, pero también hacer lo que nos corresponde, ser responsables, ser prudentes, ser cuidadosos. Tenemos que ayudar a frenar esto. Tenemos que ayudar a frenar el dolor. Tenemos que ayudar a parar el mal. Tenemos que ayudar a parar los abusos. Tenemos que ayudar todos a dejar de destruirnos. El final de esta pandemia está en las manos de todos. Hemos orado tanto, le hemos pedido tanto a Dios, que hoy tenemos que darnos cuenta que es la humanidad la que no quiere ser curada, la que no quiere ser sanada. Dios nuestro Señor está en la mejor disposición de evitar que sus hijas sufran, pero hay muchos hijos que prefieren vivir en la dureza del corazón. Y hoy lo vemos en el Evangelio. Les pregunta, ¿qué está permitido? ¿Salvar la vida o dejarlo morir? Y con su silencio, ellos están permitiendo y están a favor de la muerte. Hoy mucha parte de esta humanidad está así. Pero aquellos que estamos en pro de la vida y del bienestar de todos, tenemos que tomar nuestro papel, siendo cada día más cuidadosos, apoyando a aquella persona que ha caído en la enfermedad, orando por ellos, pero también asistiéndoles, también cuidando. Es una forma de buscar el bien, de buscar frenar la maldad y la muerte, el egoísmo y el dolor. Que Dios nuestro Señor nos ilumine para que efectivamente nuestras vidas puedan ser un signo de cambio en medio de tanto dolor y de tanta destrucción que estamos viviendo. Que Dios así nos lo conceda, que así sea. Que así sea. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú no lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Santifica, Señor, con tu bendición estos dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Sebastián mártir venció en su cuerpo todos los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Sebastián Mártir ha sido derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti y manifestando así tu admirable poder para convertir la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil lo robusteces, para que sea testigo tuyo por Cristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosanna en las alturas, bendito es el que viene. En nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosanna en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tu muerte y tu resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos, de la familia Morán Rangel, quien da gracias por todos los dones concedidos a San Sebastián Mártir, de Marta Alicia Vergara Hernando y Mireya Macareno Vergara, quienes te dan gracias por un año más de vida, por la recuperación y la salud, el bienestar de Carla Ivette, de Francisco Vergara Hernando, de la familia Monroy Cruz, de la señora Rocío, de la señora Petra, quienes imploran el don de la salud, ayúdales, asísteles en todas sus necesidades. Por el descanso eterno de Gabino Sánchez Quirós, a 9 días de su fallecimiento, de Irene y Leoncio Cázares Ríos, de Julio Mezquititla Adán, de María de la Rosa Reynosa, de María Luisa Cázares, Eustorgio Anaya Enríquez, Rogelia Hidalgo Villamil, Socorro Martínez de la Luz, Arnulfa Alvarado, Guadalupe Torres, Alberto Alvarado Torres, María Dolores Alvarado Martínez, Albina Gatica, Juan Ruiz, Eliazar y Fermín Alaní, Ignacio Sánchez, Antonio Romero, Elvira Esteban, Francisco Cázares Sosa, y por todas las almas del purgatorio. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, llenos de fe, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, nos damos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Que el santo sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fuerza de espíritu que hizo a San Sebastián mártir, fiel en tu servicio y victorioso en tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos de la Virgen poniéndonos en sus manos, diciéndole, dulce madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios quede con ustedes, que tengan todos un muy buen día. Les invitamos a participar a las 8 de la noche del rezo del Santo Rosario. Que Dios les acompañe a lo largo de esta jornada. Por favor, seamos prudentes, cuidemos nuestra salud y cuidemos a los demás. Gracias mil veces, gracias mil veces. Humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces. Humildes gracias, demos a Dios. Humildes gracias, demos a Dios. Que en un bocado todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces. Humildes gracias, demos a Dios.